Un mensaje al gobierno y pueblo de México. Soy Anonymous, aunque tenga voz femenina. Anonymous, somos todos, seamos mujeres o seamos hombres. Todos somos Anonymous, así que en esta ocasión, hemos decidido adquirir voz femenina. Ha llamado la atención de Anonymous que esta semana, han salido varias publicaciones insidiosas en internet con temas de naturaleza cuestionable. El martes 8 de febrero del 2012, un usuario de Facebook comenzó a dar de alta páginas que llevaban el título Odio a las Mujeres, y que contenían imágenes y pensamientos de naturaleza claramente ofensiva y provocadora, lo cual motivó que el pueblo, siempre atento a todo lo que haga daño, acudiera a Anonymous solicitando que se removieran dichas páginas, pues atentaban contra la dignidad de las mujeres y los esfuerzos por denunciarlas habían sido infructuosos. Esto ocurrió exactamente mientras Anonymous difundía situaciones que tenían que ver con policías corruptos y senadores mexicanos que, en vez de trabajar, se dedicaban a jugar con su iPad. Nosotros, siempre a favor del pueblo y cuidadosos de sus necesidades, nos dimos a la tarea de organizar denuncias masivas a fin de eliminar dichas páginas, no solo una, sino varias veces, pero el usuario las seguía subiendo, efectivamente distrayendo la atención de lo que estábamos publicando. Posteriormente, en la madrugada del viernes 10 de febrero, apareció en el sitio de subastas Mercado Libre una publicación en la que se ofertaba un bebé para utilizar sus órganos por 20 mil pesos mexicanos. Gracias a las denuncias de la ciudadanía, se logró dar de baja dichas publicaciones y obtener una disculpa del sitio. Anonymous nunca duerme, para su desgracia. Pero esto va mucho más allá. De acuerdo a opiniones que se han recabado en las redes sociales, hemos llegado a la conclusión de que dichas acciones forman parte de una guerra sucia por parte del corrupto gobierno mexicano para demostrarle a la sociedad la necesidad de imponer leyes más restrictivas hacia la red, limitando con ello la libertad de expresión y lograr que la gente lo acepte de buena manera, apelando a sus sentimientos humanos más básicos. Dado que, gracias a los esfuerzos de la misma ciudadanía, no lograron imponer sus leyes absurdas como la ley Dorin, propuesta por el nefasto senador Federico Dorin Casar. El gobierno mexicano, acostumbrado a la manipulación mediática y completamente inútil, para implementar sus oscuras intenciones corporativas, intenta por estos medios acallar las denuncias que se han presentado por sus corruptelas que ahora salen a la luz y utilizar sus sucias técnicas de contrainsurgencia para manipular la opinión pública a su antojo y hacer que la gente se olvide de circunstancias, como el hecho de que desde el 2009 la presidencia monitorea abiertamente las redes sociales y se niega a proporcionar información sobre qué destino le da a la información cavada o para ocultar el hecho de que compañías mineras tratan de comprar terrenos sagrados de la etnia huichol en Wirikuta. El gobierno mexicano cree que Anonymous es idiota o que la gente también lo es, pero no lo vamos a permitir. Esta es una advertencia a Felipe Calderón y su séquito de zánganos para que no traten de llevar a cabo esta guerra sucia, porque nosotros somos el principal troll de internet y sabemos perfectamente cómo contrarrestar sus artimañas, aunque ustedes tengan el poder y tengan la infraestructura para crear cuentas falsas, bots, tuiteros a sueldo y publicaciones basura como las arriba mencionadas, y sabemos que ustedes creen que el pueblo es estúpido. Gracias a sus medios de comunicación enajenantes, Anonymous no puede permanecer ni permanecerá impasible ante su descarada manipulación. El gobierno mexicano se ha declarado enemigo de su propio pueblo y Anonymous siempre apoyará al pueblo. Esta es una advertencia para que dejen de utilizar esas sucias técnicas que el FBI les ha enseñado y se dediquen mejor a trabajar en favor de su pueblo y no de sus amigos corporativos, ya que Anonymous les está observando. Ustedes saben lo que Anonymous es capaz de hacer. Pueblo de México, no están solos.
Anonymous está con ustedes. No se dejen engañar por la manipulación falsa del poder. No permitan que situaciones que el gobierno quisiera ocultar queden impunes. Difundan todo sucio manejo que llegue a su alcance y no permitan que les impongan leyes autoritarias para salvaguardar una libertad de expresión hecha a la medida del gobierno. Anonymous les apoyará y seguirá vigilando a este corrupto régimen y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que siga existiendo la libertad en la red y en la vida real. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonanos. No olvidanos. Esperadnos.